Mira quién es. Me alegro de verte vivito y coleando, Connie. Joder, tío. Cuando asaltaste el almacén de River Row, fue todo una locura, pero logré escapar de una pieza. Dicen que sabes algo sobre el depósito ferroviario de Barclay. Sí. Entre tú y yo, le va el rollo independiente. Tu amigo, el del traje tostado tan bonito, se dio cuenta de que necesitarías informadores en la operación de reparto de Pete Santini. ¿Qué está tramando Santini? Él se encarga de la protección aquí, en Barclay. Para asegurarte de que lo que metes en un tren llega donde quieres que llegue, has de pagar a la gente de Pete. Parece poca cosa para un traje de los de Marcano. Dale un premio a ese tipo. ¿Sabes por qué hay tantas armas en la ciudad? Marcano y Enzo le dieron esa tarea a Santini. Revienta sus tratos y habrás dado la estocada a los negocios de Pete. Muy bien. Yo me encargo de hacerme con ese mapa. Nos veremos. Ya sabes cómo va. Busca a la gente de Santini y averigua qué saben. Hola. Sidney Temple Black cree que el candidato republicano a la presidencia, Richard Nixon, saldrá ganador en noviembre. La señora Black, republicana de toda la vida, fue la estrella más taquillera en los años 30 y el año pasado se presentó como candidata al Congreso por su estado natal, California, sin conseguirlo. Dame lo que sepas de la red de contrabando de Santini. El señor Santini ha estado vendiendo armas a pequeña escala. Sé dónde guarda el dinero. A partir de ahora, mando yo. Nadie te culpa por esconderte. Aviso a todas las unidades. La búsqueda queda cancelada. Repito, abandonen la búsqueda y regresen a la patrulla.
¡Santo cielo! Un gilipollas que muy pronto estará muerto. ¡Los negros sois perfectos para hacer prácticas de tiro! ¡Ponte detrás de él! ¡Ahí! ¡No hay duda de que es él! ¡Vamos! ¡Otro hombre! ¡A cubierto! Tengo un... ¡Ah! Voy a pagar por lo que has hecho.